hablar del libro llamado El hombre del castillo. El hombre del castillo fue escrito por Philip Dick. Este libro es una novela. He elegido este libro porque su título me llama la atención y tiene una trama muy intrigante. He tardado medio mes en leérmelo. El resumen que os puedo hacer del libro es que nos pone en un clima después de la Segunda Guerra Mundial, ganada por Japón y los nazis, y viviendo diferentes problemas de diferentes personas. Estas personas son los personajes principales, como son Robert Childer, de un estadounidense que lleva una tienda de restauración, y Frink, que es un judío que monta una joyería con su amigo Ben, y otros personajes menos importantes como Juliana, la exmarida de Frink, y The Bench, un alto cargo judío. Los capítulos que más me han gustado son los que nos meten en la trama diferentes personajes y nos dejan por la intriga. Yo recomendaría este libro, por tener una trama intrigante y muy interesante. También contarnos lo que hubiera pasado si la guerra lo hubieran ganado Japón y los nazis.